Aunque El Salvador cuenta con una política de vivienda, instituciones como la Fundación Salvadoreña para la Vivienda Mínima considera que no contempla instrumentos para garantizar una vivienda digna a los salvadoreños. Esto se demuestra en la ausencia de normativas que garanticen el acceso a la vivienda y en la poca importancia que se le da a este rubro. Falta la existencia de una asignación presupuestaria permanente estructural para la problemática de vivienda en el país. Yo creo que todavía no nos hemos preguntado cuánto nos ahorraríamos en salud invirtiendo en el tema de vivienda, porque muchos problemas de salud se derivan del problema habitacional que existe en el país. Según el Viceministerio de Vivienda, antes de los terremotos del año 2001, existía un déficit habitacional de 551 mil viviendas, cantidad que se elevó a 700 mil después de los dos sismos. La reconstrucción dio la posibilidad de superar las deficiencias que provocaron el déficit habitacional. Sin embargo, la Corporación de Municipalidades de El Salvador considera que el proceso de reconstrucción deja ver algunos vacíos de la política de vivienda, como la falta de coordinación, de gestión y participación de sectores como alcaldías y comunidades en la solución del problema habitacional. Nosotros no tenemos un acuerdo básico entre Viceministerio de Vivienda, municipalidades y cooperación internacional con metas concretas en tiempos concretos. Generalmente lo que está pasando es que hoy cada quien lo está haciendo, tomando por supuesto las medidas que la ley establece, como mejor le va saliendo. Uno de los proyectos de reconstrucción que se ejecutan en el país es impulsado por el Centro Canadiense de Estudios y de Cooperación Internacional, CECI, quien ha reconstruido 322 viviendas en los departamentos de La Libertad y Usulután. Sin embargo, el Viceministerio de Vivienda desconoce el lugar y la forma en que se está realizando este proyecto. CECI es una organización que está trabajando en el proceso de reconstrucción. Según nuestros registros, hay alrededor de 140 organizaciones que como CECI están en esta misma labor. No conozco, no he visitado los proyectos que ellos han estado realizando. El proyecto de reconstrucción de CECI en San Rafael ha hecho partícipes a la comunidad beneficiaria y la municipalidad en el proceso de construcción de las viviendas, promoviendo la organización comunitaria y resolviendo el problema de la vivienda de forma integral. Y la reconstrucción integral implica un trabajo técnico, pero también eminentemente social, económico y de desarrollo, que en nuestra opinión da un resultado de mayor impacto y un resultado más sostenible que cuando el proyecto de reconstrucción se retira, como cualquier proyecto de emergencia, se retira, haya un tejido social fortalecido en el cual la gente pueda después continuar su desarrollo. El pueblo de Canadá, él da los materiales, nos paga también el albañil. Entonces el aporte de nosotros es el trabajo, como de auxiliar. Unos jalando material, otros jalando el agua, que es lo mismo material, ¿verdad? Pero aparte de la arena, de la grava y los bloques, y otros dos ayudando al albañil a la construcción. En eso hemos apoyado.
Aunque la política de vivienda promueve la participación ciudadana, el proyecto habitacional Techo para un Hermano, promovido por la ANEP, ha donado las casas ya construidas a los beneficiarios sin promover su participación en el proceso, dejando de lado el fortalecimiento comunitario. Techo para un Hermano viene con las casas completamente gratis. No hay que tener ningún componente social en ese aspecto, sino que nada más la gente tiene que cumplir con los requisitos, los cuales son tener una propiedad registrada y colaborar en las pequeñas faenas que la casa va a necesitar. El componente social en organización, pues, se ve bien mínimo y también, como es gratis, no hay ningún componente económico. En este mecanismo, la comunidad desconoce el proceso de construcción, provocando la dependencia de la entidad que construye. Ejemplo de esto es que la casa de doña Graciela está inconclusa desde hace más de 15 días. El corredor, el techo, las puertas, ventanas, todo eso falta, y el piso. Falta bastante todavía. En el municipio de Verapaz hay más de 6 instituciones en proyectos de reconstrucción, cada una con distinta modalidad y tipos de vivienda. La descoordinación del proceso de reconstrucción por parte del Viceministerio de Vivienda permitió que hubiera una gran variedad de proyectos en ese lugar y que zonas aledañas fueran abandonadas por las organizaciones cooperantes. Santiago Nonualco fue uno de los municipios más golpeados por el desastre. Sin embargo, no hubo ningún tipo de ayuda en la construcción de vivienda permanente, hasta que Fundasal se acercó con un proyecto de más de 4.000 viviendas. Santiago Nonualco, no específicamente, sin embargo, eso es algo que se puede verificar en el registro de la reconstrucción. Es probable que algunas ONGs lo estén haciendo. Creo de que se debería de ordenar un poco más el trabajo, ¿verdad? Y detectar bien las áreas y tener conocimiento de las áreas donde se está atendiendo. Porque cuando sale la publicidad por los medios de comunicación y dicen, bueno, tenemos tantas viviendas reconstruidas, tenemos tantas viviendas construidas, hemos hecho tantas cosas con tales y tales y tales organismos internacionales, pero aquí en nuestro municipio no se ha hecho nada. Instituciones como Fundasal consideran que aunque el documento de política de vivienda tome en cuenta la coordinación de instituciones, la participación ciudadana y el derecho a la vivienda, la forma en que se ha enfrentado la reconstrucción deja lugar a que la problemática de vivienda continúe y el déficit no sea revertido en este proceso. Con la gente que no va a ser atendida, pienso que ellos van a resolver como lo han resuelto siempre. Van a construir una vivienda sin ninguna asistencia técnica, sin ninguna garantía de que pueda ser, digamos, resistente a un sismo posterior, y los resultados van a ser idénticos a los que sucedieron hace un año. Organismos que participan en la reconstrucción consideran necesario que la problemática de vivienda sea abordada con una perspectiva integradora, con capacidad de coordinar esfuerzos e instrumentos que permitan solventar la crisis habitacional del país. La Corporación de Municipalidades propone la creación de una Mesa Nacional de Política de Vivienda. Es importante que esa Mesa Nacional tenga claro más o menos dónde está el proceso, cuánto hemos avanzado, qué es lo que está pendiente, qué zonas son las que están menos asistidas, dónde es que había que evitar el factor de repetición,
dónde habría que hacer un esfuerzo más por el viceministerio, dónde habría que pedirle mayor recurso a la empresa privada, ¿verdad? Dónde es que habría que pedir mayor participación o contraparte de las comunidades, etcétera. Todo eso lo podríamos socializar permanentemente en una mesa. Eso ahorita no existe. Uno de los mejores legados que puede dejar un viceministro de vivienda, que es la máxima autoridad que tenemos nosotros en el sector, en el área de vivienda, sería esa: dejar una buena política de vivienda. Pero esto pasa por aceptar un proceso en el que se vayan logrando consensos entre las distintas partes. Estas organizaciones concuerdan en la necesidad de discutir y modificar la actual política de vivienda. Plantean además la creación de normativas que integren a los sectores involucrados en el problema habitacional. Manifiestan que, de no ser así, la crisis en el sector vivienda irá en aumento, manteniendo las condiciones de pobreza y el subdesarrollo de la población salvadoreña.